Hola, ¿qué tal? Y hoy es viernes al fin. Y son las 4 de la tarde hoy en el canal de 7 News Divorce. La señora ha preguntado nuevas preguntas. All right. I have a question for you. And do you work in places or you have some work in home? I think I have work in home like washing dishes or laundry and more. Okay. Ok. Y dijo que trabaja en casa por COVID-19. Y no sé por qué. And what other things you work? I work like washing dishes, laundry, buying food and more things. Otra noticia de 7 News. Ustedes no saben de la guerra de Rusia y Ucrania. Bueno. Y dijeron que Rusia lanza una bomba a Ucrania. ¡Qué peligroso! Y la señora Rosie Anderson dijo que hay que apoyar a Ucrania. Oigan. Apoyen por favor a Ucrania como toda la gente, por favor. Bien. Rosie Anderson. Volvemos y después una señora de los implicados de Mega TV nos va a hablar sobre Rusia y Ucrania. Volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa y ahora vamos a la malvada persona de Putin. Bueno, hoy el ruso Putin dice que está feliz que esté en la guerra de Rusia y Ucrania. Jefe, hoy estoy feliz de la guerra de Rusia y Ucrania. Y toda la gente le estaba diciendo bobo al Putin. Bien. Y ahora Putin también dijo que está el 21 día de la guerra. También nunca terminaré la guerra. Y este es el 21 día de la guerra. Putin. Necesita terminar la guerra, ¿no? ¿Por qué? El 21 día yo sé que no es justo. Pero hay que esperar. Y aquí lo que dijo Putin hace hoy. Como líder de mi nación me dijo al presidente Biden. Usted es el líder de la nación. De su gran nación. Deseo que sea el líder del mundo. Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz. Bien. Zelensky. Volvemos después de la publicidad. Para terminar, miren esto que una señora dijo algo de Joe Biden. El presidente Joe Biden dijo que Putin es un criminal de guerra por comenzar el 23 de febrero y llevamos hasta hoy viernes 18 de marzo. Gracias por hoy, buen fin de semana y seguimos conspirando el lunes. No se olviden. Qué buena es Rosie Anderson, ¿no?